Ya han terminado. Arrastión, buenas tardes, bienvenidos al Polideportivo Larrea en la localidad vizcaína de Amorebieta Etxano, donde en esta tarde de viernes vamos a disfrutar de un partido de la LEP Plata del grupo Salvaje Oeste, un partido aplazado en su día, es de la 15ª jornada, cuando ya se han disputado 18, pero los equipos tienen que ir recuperando las jornadas perdidas, y en el día de hoy juegan el cuadro local, el Sornochas Esquivaloita Aldea, frente al Innovachef, al Club Baloncesto Zamora. Vamos a ver lo que depara este partido entre dos de los equipos que están en la parte alta de la tabla. Os habla Cherra Larrea y a mi lado está el que sabe de esto, el que tiene un doctorado de baloncesto por la Universidad de las Islas Fiji, don, porque hay que ponerle un don, Fernando Azcune. Aquí, buenas tardes, Cherra, aquí está Pinocho a mi lado, Pinocho, mintiendo como un bellaco. Gracias por esa presentación, esa magnífica presentación. Bueno, volvemos una vez más. Un saludo a todos los internautas, a todos los que nos siguen a través del canal FED y a todas esas peñas, el Mate, Algeciras y todos esos que a lo largo de la retransmisión los nombraremos seguro. Pues sí, volvemos hoy a la LEP Plata, a este magnífico deporte que se llama baloncesto y a esta competición en la que hoy, Cherra, pues era jornada de descanso. Hoy viernes, un día un poco extraño, pero bueno, como ha dicho mi compañero, partido aplazado ante un rival de los de la zona noble alta. Un rival duro, un rival que no se nos suele dar bien, que hace un buen baloncesto y que tiene jugadores espectaculares capaces de romper el partido. Y ya he dicho, pues es un rival que siempre nos cuesta. Y bueno, lo primero, esperemos que nos ofrezcan un bonito espectáculo y a ver lo que depara el partido. Sí, porque es un día perfecto, sobre todo si has trabajado de mañana y has cogido fin de semana ahora, para empezar el fin de semana precisamente con un partido de baloncesto, un partidazo entre el Sornocha, que está ahí arriba en el tercer puesto con 10 victorias y 6 derrotas, y un Innovachef, el Zamora, que está con 9 victorias y 7 derrotas, pero que además el fin de semana pasado ganó donde no había ganado nada, en el Lidia Valentín de Ponferrada. O sea, y un equipo que hace poco también le ganó al Juaristi, al Iraurgi. Y bueno, pues eso, un Zamora capaz de ganar a cualquiera. Sí, la verdad es que el equipo de Saulo, pues ya sabemos que es capaz de ganar a cualquier rival. Y se presenta aquí, pues bueno, pues con ese peligro que tiene. El año pasado tengo el recuerdo de que ya nos ganó en esta pista, con un gran partido de Borja Mendía, tengo ese recuerdo, pero que se vio igual quitado un poquito solo. Y bueno, lo que decimos siempre de nuestro equipo, el Sornocha, pues eso, ¿no? Que necesitamos la ayuda de todos, que sea un baloncesto algo más coral por parte de muchos integrantes del equipo. Y estábamos chillando por esto de la música, sí, que nos tiene aquí, sí, la no DJ, hay público, pero está DJ que ahora no nos oye, pues la DJ. Y nada, pues decía eso, ¿no? Pues que pues a ver si entre todos pues podemos dar, primero ofrecer un buen espectáculo, pero bueno, a ver si nos podemos llevar la victoria. Sí, bueno, importante. Que los zamoranos de Saulo, que por cierto, estos dos entrenadores ya cansan, están siempre Saulo y Garita. Sí. Ya, ¿qué piensan las directivas para reemplazarlo ya, hombre? ¿Cuánto daño están haciendo? Bueno, lo que decía, que en la primera vuelta, en la segunda jornada precisamente, ya en el Ángel Nieto, el Innovachef venció por 81-73. Esto hay que tenerlo en cuenta, los 8 puntos de ventaja, por luego en caso de empates y demás. Y aquel fue un partido en el que el Sornocha, pues bueno, llegó al descanso creo que ganando, pero en un tercer cuarto me parece que horroroso ya los zamoranos le dieron la vuelta y se hicieron con la victoria. Sí, pues ya hemos dicho, ¿no? Que es un rival peligroso con grandes jugadores. Bueno, y nos visita también un ex del Sornocha,
vizcaíno además, sí. Unai Mendicote, que además tuve el honor, siempre lo digo, de tener en una minicopa con el Bilbao Basket, en la que fui entrenador y de él, y que tenemos un gran recuerdo yo de él, de aquella experiencia, y bueno, y aquí está en el Sornocha, así que todavía no le he saludado, así que esperaré a después del partido para hacerlo. Pero de bueno. Aquellos tiempos, partido que va a comenzar, de aquellos tiempos, Fernán, que sí. Era entre Álex Mumburu o tú cogerse, hacerse cargo en la ACB del Bilbao Basket, bueno, no, era una mala elección del Bilbao Basket. Ah, sí. Aquí tenemos, hemos ganado aquí. Todos los abonados al canal FEP, que pagan su cuota religiosamente, mes a mes. Bueno, el partido que va a comenzar ya, en esta tarde de viernes, y ya están ambos equipos en cancha. Unai saludando precisamente a sus ex. Y el partido que va a comenzar. Bueno, y hoy tenemos como, bueno, no sé si novedad, pero los últimos quintetos que ha sacado el equipo de Mikel Garita ponían a Bernie Rodríguez de base, pero el otro día, bueno, hay que felicitarle aquí a Alberto Cabrera, sí. Que le dé una historia, ya lo cantará algún día de estos. Sí, llevamos. Pero bueno, que ha sido incluido en el quinteto ideal de la jornada. De la jornada, y bueno, pues mi enhorabuena para él y, bueno, al final también para el equipo, ¿no? Pero en especial para él, que se lo merece. Ha comenzado ya el partido, el balón, el primer balón es verde, ahí está Alberto Cabrera. El mago de Chicharrero, que hace de todo, ya demostró el fin de semana pasado. En las estadísticas reflejan unas cosas, pero lo que no reflejan es la defensa que hizo sobre el mago, sobre Miki Ortega. Sí, bueno, ya, pero a pesar de la, o sea, bueno, a pesar no, además de la defensa, pues anotando, hombre, asistiendo. Se fue a 28 de valoración haciendo de todo. Sí, sí, puntos, es que asistencias, rebotes. Bueno, y ahora el que lleva el balón es Sergi Costa. Uno de los dos catalanes que han llegado este año para reforzar de la cantera de Joventut, ambos, Sergi Costa y Paul Molins. Ahí va el triple de el irlandés John Carroll, que no entra. No es JC Carroll, este es John Carroll. Y es irlandés y también tiene muy buena mano. Jeremy se lleva el tapón, le da las buenas tardes a Liu Senghor. Ahí el scouting empieza a funcionar, le dan un poquito. Bueno. Y para abajo, que de ahí no se sale. Ha sido Nandi Okonkwo, que yo he dicho Senghor, pero es Nandi Okonkwo. Y bueno, precisamente Nandi Okonkwo, ahí está en Zamora, está con su hermana, Ami Okonkwo, que juega en la liga femenina, en el Zamarat, en un clásico, que ahora van colistas. Mira que ahí está, el queso es el pastor, ahí está su hermana también jugando en Zamora. Ha salido todo el pack en familia, pack, ahí, ¿no? Era, salía más barato el Zamora y el CB Zamora. Mikel Saiz de la Maza. Bueno. Le mete ese primer triple en la cara. Habrá Iskanda. Y esto a Bryce Kanda igual no le ha gustado. Y cuidado, a ver si despierta. Vamos a ver si tenemos un bonito partido. Mikel Goy le toca, como siempre, bailar con la más fea, como si le tienes. Bueno, a Iker. Ay, mal pase de banda, recupera Iker. Bueno, Alberto, bandeja y palmeo. Jeremy Rodríguez, que cada vez llega más a todos los todos los rechaces. Sí. Sergi Costa. Sergi. Bien defendido ahora la combinación. Ahí está Unai. Unai. Dos minutos de partido, 5-2 para el Sornocha. Sergi Costa invierte el balón, John Carroll. Muy bien aguantado ahí por Borja. Bueno, ha tenido que soltar esa piedra. Alberto, para Borja. Alberto. Bueno, un poquito de calma. 10 segundos. Borja, triple de Borja, triple largo, 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 largo. Estaba bien colocado Borja y no ha sido un tiro malo del todo, pero no estaba preparado. Los pies sí que los tenía bien colocados, pero no sé si el agarre de balón, el agarre de las manos, me ha hecho algún gesto raro, que ya hemos visto que bueno, que se le ha ido el balón una a la contragancha. Falta en ataque de Nandi Okonkwo. Nandi se lleva la falta, no se lo explica, pero ¿qué he hecho yo? Y el primer equipo zamorano al que se enfrentó el Sornocha en la historia, fue hace ya 9 años así, fue el Virgen, no, hace 10 años,
el Virgen de la Concha, el otro equipo de la capital zamorana, el Virgen de la Concha, que tenía el patrocinador Innovachef hasta hace un par de temporadas. Mira, pues ahora se ha ido al otro lado. Miquel. Una enciclopedia, Echerra. Enciclopedia de ilustrarnos a todos. Bueno, gran rebote otra vez de Jeromy Rodríguez, como siempre, trabajando duro ahí debajo del aro. Alberto, triple frontal al Hierro, molestando Jeromy, pero el rebote es de Bryce Canda. Antideportiva. Bueno. Antideportiva. Bueno. Antideportiva. Parecía que igual no era ni falta y ha acabado siendo antideportiva. Bueno, los árbitros que son Nicolás Murillo, el canario, y Carlos Gallego, el salmantino. Bueno. Tengo que decir que a mí ni me ha parecido la anterior falta en ataque del equipo de Zamora. No sé si se ha movido. La verdad es que no estaba mirando la jugada, estaba mirando a otro lado, pero no me ha parecido. Y bueno, y esa antideportiva, pues no sé. Pero bueno, ha decidido pitarla, sí, y... No pensaba que... De hecho, había dicho, bueno, balón fuera, porque le había tocado el balón, pero... Bueno, ha sido antideportiva. Y Bryce Canda, que ha fallado el primer tiro libre y anota el segundo. 5-3, 6-42 para el final del la cuarto. La interpretación tiene que ser de que no ha querido jugar el balón, pero bueno, tú puedes ir a robar el balón por detrás. Sí. O sea, no sé. O sea, otra cosa es que pares el contraataque dándole un manotazo, pero bueno, si toca balón, me parece un poco rigurosa esa falta, pero bueno. Totas y antideportiva. Esperemos que no tenga consecuencias estas faltas tontas que se hacen. Bueno, no tontas, que se pitan y... Pero bueno. Unai, falta de Miquel. Hace un par de jornadas hablábamos de la permisividad arbitral, que se permitió mucho contra Torrelavega y el partido se encharcó un poquito. Y hoy parece ser que Canario y Salmantino han dicho, che, esto viene atadito. ¡Bryce Canda! ¡Ay, triple frontal de Bryce Canda! ¡Triplazo! Un catch and shoot de toda la vida. Y por delante ya los zamoranos, 5-6. Hay un pequeño error por parte de la defensa de Sornocha, que se ha quedado ahí atascado Miquel y no ha tenido la colaboración de sus compañeros. Iker. Saulo le recuerda que no es tirador. Le dice, acórtale, ¿no? Para que no se coma el bloqueo, ¿no? Ahí está Jeromy. Dentro de tiempo, parece que es dentro de tiempo. Rebote zamorano. Sergi Costa, a la carga. Unai. Unai, penetración, se deja el balón, se lo roba Iker. A parar Sornocha. Borja para adentro, Borja para afuera. Ahí está Jeromy. Ay, pegando un castañazo al aro. Es nueva posesión, ¿no? Porque ¿sí? Ha sido un tiro al aro. Ha intentado derribar el aro. Iker falla, Nandi, Okonkwo, reboteando. Tendremos que empezar a hablar mal de Iker, ¿no? Como sí. El tercer cuarto no de se la le semana ve, pasada. No se sabe qué ha sido de él. Y la que montó el tío. John Carroll, al Hierro. Rebote de Alberto Cabrera y se ha llevado el codazo Sergi Costa. Borja para Jeromy. Bueno. Nandi, rebote de Nandi. Bueno, pues vamos de un sitio para otro. Partido de mucho ritmo y de idas y de venidas. Y esto luego suele traer pasar factura. Sobre todo físicamente hay que aguantar este ritmo. Encima de que cuando no anotas siempre te cansas más. Parece que estás trabajando para no hacer nada. Unai al Hierro. Unai no está teniendo una buena temporada en el triple. Lleva 4 triples en toda la temporada Unai. Falta personal de Unai, del portugalujo. Bueno, y ahora algún jugador de Sornocha pedía antideportiva. Porque Unai estaba levantando ya la mano antes de hacer la falta. A mí esas que se levanta la mano. Claro, dice, es que, oh, amigo. Es que si te pones a pensar son un poco rigurosos. Claro. Ojo, que no me quiero parecer aquí un forofo porque no lo soy. Cuento lo que veo y lo que es mi parecido. Pero claro, le está haciendo la falta. O sea, antes de hacer la falta Unai ha levantado la mano. Sí. Pues al final, si te pones a pensar, pero joder, tampoco se puede pitar todo antideportivo, o sea, tampoco... Bueno, todo esto, Mario Álvarez en cancha, el placentino, y Vladi Orlov también en cancha, por el Sornocha. Mario, precisamente recuperando ya el balón. Bueno, ahí Vladi ha cometido un error de infantil, tomar la posición sin saber dónde está su defensor. Sergi, el bloqueo de Mario... Mario para adentro, balón a la esquina, Carroll que penetra, Carroll que penetra y le saca la falta a Borja. Dos tiros para John Carroll. La había defendido bien, la había recuperado, la había hecho que tirar el balón al suelo,
Pero en el último momento creo que Borja bajó los brazos y falta. Ahí va Carroll, ahí va el irlandés. Primero al hierro. 5-6, vamos a punto por minuto en este... Sí, mucho correr, pero... Sí, no, está, por eso digo que muchas veces el correr y el no anotar, pues parece que cansa más, ¿no? Porque cuando anotas parece que hasta te refrescas, ¿no? Pero dices, joder, ahora tengo que defender otra vez, trabajar y a veces mentalmente pues te puede agotar. Carroll que ha fallado los dos tiros libres, el Sornocha ya en el ataque, 4 minutos para acabar el primer cuarto, la diagonal de Borja y la falta personal de Carroll. Sí, ahí muy inteligente Borja, ha hecho el rizo en la situación de bloqueo central que le ha puesto su compañero Orlov y en esa continuación pues la sacó la falta y casi la ganaste, aunque era un poco complicada echándose ahí para atrás y... Borja con los tiros libres, el primero dentro, empata a 6 el partido, se prepara Berni García para saltar a cancha. Berni que poco a poco parece que va cogiendo el tono, el otro día también bajón, estuvo mejor. Tuvo un bajón todo el equipo, ha tenido un bajón, la verdad. Ha fallado Borja, y bueno, parece ser que Zamorano. Yo creo que le vino bien el otro día la ayuda esa de Alberto de quitarse un poco de presión y a ver qué es capaz de darnos hoy. Sergi, y a correr. Alberto, Mikel. Bueno, mucha gente ahí en la posición de... Ah, no. Recupera. Ahí está Mario Álvarez. Un veterano, el de Plasencia. Sergi Costa. Sergi para adentro. Sergi no consigue anotar. Rebote para Vladi. Vladi Orlov. Parece que han puesto una tela de araña ahí en cada aro para que no entre la pelotita, que no quiere. Ahí va ahora Alberto se sale. Sí, algo hay. Pues no entra. 6-6. Llevamos 7 minutos de partido. Empate a 6. Unai. A exterior, Mario. Sergi defendido por Alberto. Sergi se levanta. El balón al hierro. Rebote Mikel. 6 de la maza. Y Sornocha que no renuncia nunca a correr, ¿eh? Aunque no está teniendo fortuna a la hora de terminar los contraataques, pero están haciendo un buen balance defensivo el equipo de Zamora. Ahora, la falta. Falta de Mario Álvarez sobre Vladi Orlov. Y saltan a cancha Pomolis y Anthony Libroya. Se van Unai Mendicote y Sergi Costa. Y ojo con esta dupla que sale, que sobre todo con Anthony Libroya, un jugador que parece que nunca está... Sí, le conocimos ya cuando estaba en el Agustinos de León. Pero, madre mía. Y siempre... En 3 minutos es capaz de revolucionarte un partido y de cambiártelo, No es el demonio rojo, es el del moño rojo. Ahí está Anthony, este es el hombre que puso de moda el moño. Ahora llevan muchos moños, incluso vicepresidente del gobierno. Pero el que empezó todo es Libroya. Pablo Iglesias es muy seguidor de Anthony Libroya. Ahí está. Bryce Kanda recibiendo el regalito. Innova Chef al ataque. Mario Álvarez, triple. Ah, uy, le ha salido mal, se le ha ido de los dedos el lanzamiento. Bueno, y otra vez por parte de Mikel, combinación esa que siempre hablamos de los dos postes a cancha. Objetivo llegar a 10, ambos equipos. Entre los dos ya llevan 12. Ah, no. Jeremy, para adentro. 8-6. Y Jeremy ahí, ahí en mitad de la zona, le das un balón inesperado que no se lo espera, que casi el jugador estaba yendo al rebote y se levanta y es capaz de anotar. Gran tiro. Bueno, y otra vez sí que ha sido falta anotar. Está Bryson Robinson también. Ahora sí que se ha movido para mí el jugador de Zamora. Alberto Cabrera. Han estado un momento los dos bases sornocharras. Y ha entrado Mikel, sale de la maza otra vez, sí, ¿no? Sí. Le ha dado un pequeño respiro y ha entrado otra vez. Están. De momento, Titas y nuestro capitán están sin salir a la cancha. Y Aldecoa, claro. No son jugadores para viernes. De viernes es, no son. Bryson Robinson sí es de viernes. El Robinson cruzó y viernes. Ahí está. Bueno, gran triple de Bryson. 11-6. Que ya hizo una gran actuación ahí en Zamora. Pero que no fue suficiente
como para ganar el partido. Bryce Canda. Canda, el bloqueo de Mario Álvarez. Canda para arriba, Canda. Al hierro, rebote Mikel Saiz de la Maza. Canda que quería responderle con otro triple, pero que no ha podido en esta ocasión. Está Robinson, el tejano. Ahí como están en Texas pasando frío. Eso no lo habían visto nunca. Está Bernie con el triple. Bernie con el triple limpio de Bernie García, que ha vuelto. 14-6. Bueno, gran triple de Bernie. Un minuto para acabar el primer cuarto. A un arreón del Sornoche ha habido ahí. Paul Mullins. Rebote Jerome. Mikel para Vladi. Ah, Mario Álvarez, que vale para todo. Bueno. Y Nandi Okonkwo, que vuelve a dar las buenas tardes, dejando su tarjeta de visita. Otro taponazo de Okonkwo. La verdad, un jugador que intimida mucho, ¿eh? Ya hemos visto que en la primera ocasión, en la primera jugada del partido, también le ha puesto un tapón ahí a Jeremy, no ha podido levantar el balón. Y Jeremy se ha como achicado un poco en esta última ocasión. Ya ha tenido un par de días también que podía haber jugado en ese uno para uno, pero que de momento no se ha atrevido. Hay un guarda de aduanas ahí que no... que no nos deja pasar. Ha salido Dani Fernández Estefanuto a cancha, el gallego. Bernie, falta personal de Mario Álvarez. Y serán tiros para Bernie. La segunda del extremeño. Serán tiros, buena falta. Lo ha sacado. Bernie, los habituales ya lo sabéis, pero sobre todo los zamoranos, que será la primera vez que nos veis. Los tiros libres de Bernie García. Fernán, nárranoslos. Veréis cómo gira el balón en el aire cuando toca. Ah, silencio sepulcral. Es para poder escucharte perfectamente. Aquí la DJ que se ríe. El y numeroso todo, ¿eh? Público. Judith, la DJ, doctora Judith, DJ, de ahí viene la palabra. Ahí está, cómo gira el balón, cómo se ve, cómo rueda el balón sobre su mano derecha y... Y el Sornoche que está 10 arriba, 16-6, 25 segundos para acabar el primer cuarto. Pues sí, ha pegado un tirón el Sornocha. Zamora sigue ahí en 6. ¡Pero Anthony Libroya! ¡El del moño rojo! Ahí está, 16-8. Canastón del norteamericano. 6 segundos. Qué jugador Anthony Libroya, ¿eh? Oh. Se acabó. Y se acabó el primer cuarto con 16-8 para el Sornocha. Igualado, pero en los últimos 3 minutos el Sornocha ha pegado un tironcito. Sí, realmente ha habido 2 partidos para mí. Una primera parte que ha durado 7 minutos en el que el marcador iba 6 iguales. Mm-hmm. Y luego pues estos 3 últimos minutos en el que el arreón del Sornocha con 2 triples consecutivos, uno de Bernie y otro de... El segundo ha sido de Bernie y el primero Bryson. Ha sido de Bryson Robinson. Pues que han dado ese pequeño arreón del que hemos hablado, ¿no? De momento quizás... Bueno, no sé si las defensas imponiéndose a los ataques, pero sí en este partido de mucho ritmo, la verdad es que por los jugadores yo creo que no están acertados de momento y seguramente va a cambiar. Bueno, ahora un poco de bronca aquí por parte de Saulo, que lo vimos de aquí. Pero bueno, y luego bueno, esa última canasta de Anthony Libroya, pues que ha acercado un poquito más al equipo. Ya ha roto la sequía, porque ya en 6. Sí, sí, es que llevan... No tenemos el dato, pero yo creo que desde el minuto 3 o 4 así iban con 6 puntos. Entonces, pues sí, ha sido una sequía bastante amplia. Sí, bueno, el partido que había empezado, ha empezado animado en cuanto a ritmo, velocidad, de aquí para allá, de allá para acá, pero sin aciertos, sin anotar. Sí, es lo que he hablado un poco antes, ¿no? Al final es un poco un cansancio un poco psicológico, ¿no? Ojo, vas hasta ahí, ay, no anoto y vuelvo, hay que defender y no vuelvo a anotar. Sí que te da alegría que el equipo contrario, pues no. Esto otro día te viene un equipo que está un poquito entonado en el primer cuarto, te mete un 24-8 y dices, me cago en él, tengo que empezar aquí a remontar y a remolque y suele ser complicado. Ya hemos visto en la Copa que los dos equipos así poderosos se han dejado ir en algún partido por 20 puntos y son capaces de remontarlo, pero bueno, son igual formatos diferentes y en un partido de liga siempre cuesta más, ¿no? Pues vamos a ver, que una liga, por cierto, este grupo salvaje oeste, sí, que tiene resultados
ya sorprendentes, vamos a decir, pero ya cada vez menos sorprendentes, porque se repiten más. El equipo de abajo que al de arriba le pilla, bueno, y te gana. Bueno, y me estás sorprendiendo, luego hablaremos si queréis, pero lo de Lidaurgi, que se les ha marchado un jugador y madre mía, el daño que les está haciendo, ¿no? Sí, el Lidaurgi que puede tener un bajón por la marcha. Anthony Libroya sacando falta, ha entrado Anthony Libroya, se nota que está Anthony Libroya en cancha. Bueno, ahí vemos cómo juega Zamora, un aclarado para él desde el lado izquierdo. Un jugador capaz de, bueno, un buen jugador capaz de irse por el lado izquierdo y levantarse ahí a paso acortado ahí con la derecha. Y la verdad es que ahí pues Hornocha tendrá que poner en marcha su sistema defensivo de ayudas, porque es un jugador que hay que pararle entre todos. Un jugador muy rápido, muy rápido. Anota el segundo, el primero lo había fallado, 16-9. Ese mini parcial de 0-3 conseguido por Libroya. Con una canasta y un tiro libre. Vladi Orlov está buscando a alguien y encuentra a Joseba Estalayo, el capitán Sornocharra. Balón interior para Jerome, que está con Mario Álvarez. Bueno, que... Bueno, si entra ese pase... Ya era bueno el primer pase de Jerome, pero bueno, ya el otro era... Joseba era... Barroco, barroco puro. Muy complicado ahí. Las zonas que siempre hay mucha gente y muchas manos. Joseba Estalayo para Berni para Vladi con Mario Álvarez. A Mario Álvarez da igual lo que le ponga. Ha anotado Vladi Orlov, 18-9. Bien, Vladi. Ahora no está emparejado con el número 24 de un nombre. ¿Cómo se llama? Nandi Okonkwo. Nandi Okonkwo. El hermano de Ami. Eso es. Ese es clarísimo. Bueno, pero que estaba ahí para una segunda ayuda y para ponerle el tapón, ¿no? Paul Molins. Molins. Bueno, pero... Hacía la canasta, pero sí. Se va a rebañarse Vladi Orlov. Era un canastón de Paul Molins, pero no lo ha sido. Jerome. Berni. Balón exterior. Bryson. Robinson. ¡Jugador de los viernes, Robinson! ¡Qué gran jugada! Tenía la continuación de Orlov, que en este caso estaba bien defendido. Y bueno, sabía que estaba en la esquinita allí Bryson. Bueno, y aquí va Libroy otra vez. En ataque, le van a tirar. Ataque. Menos mal que dan vidilla a los banquillos, porque aquí estamos sin público. Seguimos sin público. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Aquí, cuando ha habido público, las dos primeras jornadas, ningún problema. Ya. Sí, son cosas que no entendemos, ¿no? Esto de la pandemia y de las normas y del ir a comprar a Eroski no al día o al Lidl o al tu pueblo, esto es una locura. Pero bueno, así estamos. Bryson Robinson. Bueno, este se ha salido, pero no iba mal. Molins. Se había animado el jugador de Sornocha. Molins. Para no. ¡Oye! Se ha quedado corto el aliup. Era buena, pero se ha quedado cortita. Y Joseba, que el pie... Sobre la línea. El pie sobre la línea de la Concepción. Un saludo para Miki Ortega, que está pasándolo mal junto a todo el equipo de Ludea Algeciras. Lo están pasando mal en todos los aspectos y pues mucho ánimo. Que sí. Somos aquí unos más. Y Paul Molins, que también es más, se escapa y anota la bandeja. 21-11. 10 arriba Sornocha, 10 abajo Zamora. Innova Chefs. Está por la de antes, esta bandeja, ¿eh? Sí. Gran canasta de Paul. Bryson. Muy optimista la centración de Bryson, porque estaba Nandi ahí. Es un jugador con una envergadura terrible. Y ahí está Vladi, Mario. También tenemos nosotros. Ha sido Super altura. Mario, se ha ido al tablero. Muy Berni, bien. Tranquilidad. Le ha parecido que esto está un poco alocado y ha dicho, venga, un poquito de calma. Hay que jugar rápido, que quedan 10 segundos. Berni, la posesión. Tendido por Paul. Berni. No, Jerome tampoco. Y le va a caer la falta, me parece, que a Mario Álvarez. Si es de Mario, sí. Es la tercera. Yo creo que se está apoyando en el rebote. Entra el jugador de Sornocha, Jerome. Yo creo que le había ganado la posición, sí. Y en esa caída la quizás. La tercera de Mario, yo creo que es importante, porque a mí Mario Álvarez me parece un jugador. Sí, pues problema. Un jugadorazo. Problemas. No se han dado cuenta aquí el Saulo ahora sí. Ya va John Carroll.
Sacará de fondo el Sornocha, será Berni, defendido por Sergi Costa, que ya está, que ya le da descanso a un Paul Molins que se va reventaico. Gran saque de fondo para Stefanuto. Canastón y más uno. Bueno, qué gran gallego, vaya canastón de Stefanuto. Y ahí cambiando la mano en el último momento, sacando la falta muy bien arriba, muy arriba. Y eso, Bison también que se va al banquillo, quizá un poco cansado ya después de esta falta. 21-13, 8 arriba Sornocha, 8 abajo Zamora. Y recordemos, por recordar, que 8 son los puntos de diferencia por los que ganó Innovachev en el Ángel Nieto. Bueno, pero ahora todavía queda un poco, queda mucho partido. Sí, queda un poquito todavía. Yo ahora firmo ganar de uno, como suele decir, de penalti en el último minuto, ¿eh? Serra. Sí. Vamos que... a ver si tenemos hoy un penalti aquí. Si tenemos el VAR, si tenemos algo. Joseba Estalayo. Para Jeremy con Nandi delante. Nandi le está esperando. Dice, te voy a taponar. Ah, pues bueno, no. Qué ah, bien, ahora. Has caído en mi cinta, le dice Jeremy. Muy bien, ahora y levantándose con la izquierda, que no es su... su mejor mano. 23-14. John Carroll. No, qué bien ahora Borja. Muy bien trabajando ese 2x2. Y aguantando ahí bien a Carroll. 6 minutos para el descanso. Borja arranca y saca la falta de Sergi Costa. No, no va a valer. Yo creo que tampoco. No, de John Carroll la falta. Segunda del irlandés. Jeremy, Alberto Cabrera, defendido por Anthony Libroya, Iker con Dani Fernández, Stefanuto, Borja con el triple de 45 grados, el rebote de Jeremy Rodríguez. Alberto, falta de Anthony Libroya. Muy bien. Y Jeremy, que es de los jugadores que siempre hemos dicho que no es un jugador alto, pero es que un poco tipo Felipe Reyes, ¿no? Que intuye dónde va el balón, ¿no? Sí, porque sí. Hay a otros que siempre les pilla debajo del aro, pero este tipo de rebotes así largos nunca son capaces de cogerlos, ¿no? Es un poco esa figura ahí, ¿no? El instinto ese. Instinto, ¿no? De, o sea, va corta. Veo que ha salido corta, o veo que, joder, son... ese tipo de jugadores importantes. Gente que hace muchos psicotécnicos. No, pues... Alberto Cabrera. Alberto. Muy bien, Libro y a la defensa. Alberto para... No. Iker, suelta el gancho, rebote de Nandi, Okonkwo. No. Sergi Costa. Tienen ahí una muralla difícil de superar. Sí, ahí, sí. Nandi ya, esos dos tapones de Nandi están marcando mucho, ¿eh? Sí. Ya ni Iker se ha atrevido con él. Libroya. Muy bien, Jeremy aguantándole. Bueno, ahora John Carroll, triple, liberadísimo. Triplazo de John Carroll, asistencia de Anthony Libroya. Ya hemos dicho un jugador capaz de... Bueno, y zona. Un par de esos de zona zamorana. De Zamora. Viriato y compañía se han puesto ahí en zona. Alberto Cabrera. Borja Mendía. A Hierro de nuevo, el rebote. Se molestan entre ellos, pero no. Sergi. Dani, qué canastas mete Dani. Y buena defensa de Borja, levantando los brazos, estirándose y... Pero bueno, canastón de... El gallego, vamos a ver, se ve que no... Lo de meter canastas normales, no. Ahí está Jeremy. Ahí consigue superar a Nandi y anotar. Aunque ha sido trabajada la canasta. Sí, ahí, apoyándose en su cuerpo, ¿no? Que sabe que le saca algunos centímetros y sabe la dificultad que tiene ahí Jeremy. Pero bueno, valiente el jugador de Sornocha. Libroya, Stefanuto, Sergi Costa, defendido ahora por Jeremy, han quedado en el cambio. John Carroll con el triple, la manita del irlandés que está funcionando, 25-21, Zamora ya está aquí. A 4 puntos, a 4 minutos del descanso. Joseba está la, se la deja a Jeremy, para que se pegue ahí con Nandi. Y una falta, como sea el irlandés, va a ser la tercera. Es de John Carroll. La tercera, pues, Mario Álvarez y John Carroll con 3 faltas los dos. Sí, pues dos de los jugadores de una posición parecida. Pues... Y los cuatro de... Sí, sí. En esta ocasión, mira, decide Saulo poner a Mendicote.
una posición, quizás suele jugar de alero, pero bueno, hoy en día en el baloncesto moderno, vamos a decir, pues se suele jugar habitualmente pues con un interior y con pues con cuatro exteriores, ¿no? Que ya la figura del 3 sí. y el 4 pues es bueno, un poco sí. aquello del 4 abierto ha acabado siendo abierto. 4, sí. bueno, 4. Sí. Los jugadores cada día son más grandes. Jeremy. Anota el primer tiro libre Jeremy. Va con el segundo. Jeremy también anota. De Jeremy no me has contado nada del tiro libre, pero bueno, no es Bernie García. Pero ha metido los dos, 27-22. Eso menos de 4 minutos. Eso es para hacer un documental. Madre mía. Qué mecánica de tiro. Pero bueno, el caso es que a veces las mete y eso le vale a Jeremy. Seri. Bryce. Bryce, cortito, bueno, el rebote de Jeremy. Muy bien, Joseba ahí punteándole el tiro. No está acertado el Bryce, no está cómodo. La verdad es que Sorrosa le está poniendo... Ya tiempo muerto, Saulo. Sí. Alberto, que me persiguen, dice Alberto. Bueno. Jeremy, sigue palmeando Jeremy. Varios palmeos después, el balón es para Bryce, que anda. Bryce, a la esquina, Sergi. Ha llegado un poco justo ya con la gasolina, Bryce. Ha hecho mucho esfuerzo. Unai, para adentro por línea de fondo. Aro pasado, no entra el rebote para Jeremy. Jeremy que toca un poquito el balón, se la lleva para adelante y... Se la orienta y luego la coge. Bueno, y Titas que está en el campo. Titas, en cancha también. Un tirador. Tirador, es un tirador. Es un tirador. Ha fallado y el rebote es Zamorano. Sengor que va a entrar a cancha también. Unai, triangulación ahí para Nandi, el gancho. No. El gancho era muy largo. Bueno, que... Y Unai Mendicote llega para impedir el contraataque. Gran jugada entre dos jugadores que se conocen a la perfección y sabían que le iba a pasar y cortar. Nandi a descansar, Aliun Sengor a cancha. Senegalés llegado de Carballo, del Chiria. Titas para Jeremy. Y el palmeo es de Iker Salazar a 2 minutos y 4 segundos para finalizar la primera mitad. El Sornocha que va 27-22 o 29-22. No, bueno, 29-22. Pues ha sido sentarse Nandi y el primer palmeo que ha conseguido Sornocha en todo el partido. Para que veas el poderío que tiene ahí el jugador de Zamora, ¿no? Es dueño, amo y señor de la zona zamorana. Pero bueno, como dice Cherra, sí, 29-22, esa defensa en zona... Bueno, yo creo que ha animado al equipo de Saulo a quizás estar descansando un poquito. Bueno, la zona, defender una zona bien es compleja, pero bueno, le ha dado alas como para tener la posibilidad en ataque de anotar a Anthony Libroya y a Paul Carro esos dos triples y bueno, meterse en el partido. 29-22, partido muy igualado en el que... Muy igualado, de guarismos bajos. Sí, sí. Y en el que nadie pues domina sobre el otro, ¿no? No. Ha habido la rachita aquella del final del primer cuarto, que el Sornocha ha pegado el tirón, pero todo lo demás... Sí, pero bueno. Los 7 puntos de diferencia vienen de allí, ¿no? Sí. Antes has dicho tú, ¿no? Pues Saulo y Mikel, ¿no? Estos entrenadores, ¿cuánto tiempo lleva, no? Pues al final también se conocen mucho. Sí. Al final se estudian todos y bueno, pues ya saben de qué pie coge a cada uno. Y bueno... Bueno, que en esta categoría, la verdad es que la estabilidad de los entrenadores es de agradecer, porque se demuestra que hay paciencia y así, porque en otros sitios, en cuanto hay dos resultados malos, en otros sitios, quiero decir, igual en otras categorías, así, pero aquí la mayoría de los entrenadores son los de la casa. Son los de la casa, y es de agradecer, pero al final también hay que recordar que esto es una categoría profesional, pero con un presupuestos bajos. Ya estamos viendo lo que pasa en algunos equipos, ¿no? Que, joder, que cuesta sacar dinero, sí. Y más este año, y esas cosas. Entonces, pues no puedes andar echando y trayendo entrenadores, sí. Como otros equipos, ¿no? Entonces, pues bueno,
tienes que asumir con los de casa, con los jugadores de casa y también con los entrenadores de casa, que para eso están, ¿no? Bryce Canda, menos de dos minutos. Dani Fernández Stefanuto con Titas y Anusevicius ahí. Aliun Senghor, balón perdido. Iker a la esquina, Bernis, no. Queda corto y el rebote es de Unai Mendicote. No estaba colocado Bernis, lo mismo que he dicho antes de Borja, ¿no? En la misma situación, ¿no? Ha llegado y no se esperaba ese pase, sí que se esperaba ese pase abierto, pero no estaba colocado no como estaba para tirar. Cuadrado, el... Eso es. No tiene nada que ver con el triple que han hecho antes la jugada cuando te han movido y dicen, mal, esta ya me la van a pasar, ¿no? Ahí está Unai Mendicote. Anotando su quinto triple de la temporada y poniendo al Zamora, al Innovache 29-25 a 4 puntos del Sornocha. Bueno, ahí que ha tenido que decidir, ¿no? Ha hecho la ayuda larga, se ha quedado con el jugador, con el poste del equipo de Zamora y no ha dado tiempo a llegar, ¿no? Tendría que haber llegado la defensa del otro lado, creo yo. Y bueno, pues ha tirado completamente solo Unai, que suele ser tiros difíciles, solemos contar que esa presión sí, que tienes, bueno. La soledad del tirador que suele llamar, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión ha anotado el jugador de Zamora y... Que Unai cuando estuvo en el Sornocha, en el Bilbao Basket, por tanto, que estaban ahí, era un tirador, tenía un tiro triple, bueno, tiraba bastante. Y sí, metía... pero Unai siempre ha sido un jugador, desde pequeño ha jugado siempre en una categoría superior. Yo tengo el recuerdo, él creo que es del 2000 y él jugaba siempre contra los del 90 y los del 99. Siempre ha sido pues el chico grande de la clase y sí. Tal, y siempre ha jugado con los de... siempre. También es verdad que eso lo ha hecho que, bueno, es un tío muy corpulento, muy grande, siempre ha sido muy grande. Y siempre, para quizás ha abusado un poco a veces de esas penetraciones, ¿no? Quizás ahora, no es que se esté arrepintiendo, pero el otro día leí a un entrenador que cuando tú eres débil, yo qué sé, Juan Carlos Navarro, ¿no? Pues tú no puedes ir ahí a pelearte contra tíos de dos metros que te ponen tapón. Entonces tienes que adquirir otras armas, como de alguna forma. Unai no, Unai era, vamos a decir, el abusón de la clase. Sí. O sea, por poner entre comillas. Se entiende. Entonces no necesitaba tirar. Y ese tipo de cosas dan para que, joder, que tengas que aprender. Y en lo donde está actual, a ver, sabemos que puede tirar y tal, pero su juego fuerte siempre ha sido penetrar, ir fuerte al aro. Manos rápidas, rapidísimas de Dani Fernández Stefanuto, que ha recuperado sobre todo hace eso para la penetración de Unai, que no anota. Utilizar su cuerpo para hacerle el espacio. Es un auténtico toro. Si os fijáis, en todas las penetraciones que hay de Unai, choca todas. Y lo hace fenomenal, eso lo hace a la perfección. Joseba Estalayo. Estamos en el último minuto de la primera mitad. Joseba. Para Berni. Iker. Joseba Estalayo, se acaba la posesión, el balón que no entra, el rebote de Senghor. 37 segundos, 29-25. Zamora, que pasito a pasito que se va acercando, ¿eh? Ya está, sí, la falta de Titas Yanusevicius sobre Dani Stefanuto. Pero bueno, buena falta, es la tercera, todavía el Zamora no está, o el Sornocha en este caso, no está en bonus y tendrá que sacar de banda. Bryce Canda sacará de banda. Que no es Bryce Banda, sacará de Canda. Cuidado. Un juego de palabras. Sergi. No. Bloqueo de Senghor. Bryce Canda. Falta de Estalayo. Tampoco hay tiros. Bien hecha, además. Se la había escapado. Yo creo que ha llegado un poquito tarde. Lo que pasa es que sabe del peligro que tiene Bryce, que no, la verdad es que no está muy acertado. Vamos a ver si le veo aquí la estadística. Hoy tenemos estadística, señores. Sí. El último día no tuvimos, y yo lo que estoy reclamando es la pizarra, una pizarra, si no es electrónica, pues una pizarra de tiza, para que Fernán nos explique las jugadas, porque suele aquí explicarnos... Ya te lo dije el otro día, no hay presupuesto, Sí, es poner una pizarra de las de toda la vida, de tiza... Y una cámara más. Como hacía Mario. Aquí una cámara, aquí al lado, no, a mi lado. Muy bien la Stefanuto. Defensa de Sornocha. Muy bien. Rebote, esto se acabó. Llegamos al final de la primera mitad con el resultado. Uy, qué resultado más pobretón. Sornocha 29, Innovache Zamora 25. Pues sí, ya hemos dicho, ¿no? Pues que... Quizás sí que en esta segunda mitad
pues sí que las defensas han subido un poco el tono y se están imponiendo un poco los ataques. Yo creo que hay mucho scouting aquí, muchas situaciones, salvo el triple ese de Unai Mendicote y algún pequeño detallito, pues los dos equipos saben, cuando coge Jeromir Rodríguez se separa el pivot, cuando hacen el pick and roll aquí en frontal, pues ya sabe que tiene que venir a ayudar. Entonces, pues bueno, hay mucho scouting por parte de Saulo y de Mikel, y de momento, bueno, están ofreciendo un buen baloncesto, porque esto también es baloncesto, pero bueno, quizás para aficionado, pues siempre nos gustaban esos triples, las canastas, claro, esos tapones. Claro, dices, no, un viernes, vamos a empezar el fin de semana, pues dame una cosa un poquito más, pero tranquilos, porque va a haber emoción, sí, y va a haber una prórroga. Hoy sí, este año no hemos tenido prórroga. A 50-50, Echerra, prórroga. No, pero bueno, y luego lo que siempre decimos, que el paso por los vestuarios pues marcará un poco el devenir del partido. Y a ver quién es capaz de, porque todavía no hay yo creo que no hay ni un equipo que haya dominado ni el primer cuarto ni el segundo cuarto, no hay nadie que domine el tempo del partido. Y bueno, veremos a ver qué pasa en ese terreno. Pues veremos a ver en la segunda parte. Nos notifican desde realización que no tenemos todavía la pizarra preparada, hay unos problemas técnicos, no hay tiza, no se han encontrado tizas, así que nos vamos al descanso. Vosotros ir a merendar o lo que tengáis que hacer, pero que sea rapidito, porque quedan 13 minutos y 40 segundos para comenzar la segunda parte. Hasta entonces.
Hola de nuevo, ya habéis merendado, ya habéis hecho lo que teníais que hacer, porque nosotros ya estamos aquí a 3 minutos de comenzar la segunda mitad de este partido. Sornocha 29, Innovachev Zamora 25. Así ha terminado la primera parte de este partido aplazado de la jornada 15. Y en este fin de semana que no hay jornada en plata, se aprovecha para recuperar algún partido, porque hay ventanas internacionales. Y bueno, de este 29-25, aquí Fernán creo que tendrá algunos datos estadísticos que comentar. Sí, algunas curiosidades, ¿no? Ya vemos que el marcador pues no es muy... un poco bajo, ¿no? A lo que hemos estado acostumbrados este año, además. Pero bueno, quizás ninguno de los jugadores ha llegado a 10 puntos. Nadie, ni por parte de Zamora ni por parte de Sornocha, ¿no? El máximo anotador del partido es, curiosamente, Jeromy Rodríguez, que lleva 8 puntos y 10 rebotes, y yo creo que le falta alguno. Oficialmente, porque ya nos ha llegado por línea interna. Sí, que lleva 12. Lleva 12. Pues lleva muchísimos, sí. Y es el jugador más destacado. Luego se va a 14 de valoración porque ha fallado mucho, ¿no? Ha recibido algún tapón también por parte del jugador Zamora y esas cosas. Dato curioso también, la valoración que él ha estado mirando... Por parte de Innova lleva 18 de valoración y nosotros 37, que es algo, 18 es algo irrisorio, ¿no? Para una primera parte, ¿no? Pero bueno, hay que decir que... Irrisorio, y aparte que sea la mitad del otro equipo cuando el tanteo es el que es. Sí, pues... pero bueno, también hay que decir que quizás viene un poco pues por el dato que le voy a dar ahora, ¿no? Yo creo que en la estadística Sornocha está dominando el rebote, y es que nos vamos a 15 rebotes. Ninguno ofensivo por parte de Zamora, ninguno ofensivo, mientras que Sornocha ha cogido 26, ¿no? Esa diferencia de 9 rebotes más el también en faltas, que están algo más cargados el equipo de Saulo, pues hace que la diferencia en valoración sea esa, ¿no? Pero bueno, y luego por último decir eso, pues que el equipo de Zamora lleva 9 canastas de campo y Sornocha 10, o sea que realmente pues es lo que he dicho antes, aquí hay mucho scouting. Sí. Mucho conocimiento del juego rival, y la verdad es que pues tanto unos que están maniatados como otros también, ¿no? Sornocha queda yéndonos a los nuestros un poco, pues quizás hemos tenido 2, 3, 4 momentos de alegría, de mover bien el balón, ese pase de Berni que le ha dado al triple de Bryson, y pequeños detallitos, ¿no? Pero si no, pues estamos bastante maniatados por parte de la defensa de Saulo. Y un poco ellos un poco lo mismo, ¿no? Pues yo creo que no están haciendo el juego que ellos saben hacer, no están cómodos. Bryce Kanda no está, Anthony Libroya, pequeños destellos, ya hemos dicho que es un jugador capaz de reventar un partido, nada más salir, pues a eso, pues ha hecho esa gran jugada que ha anotado y tal, pero no están cómodos, Saulo no está cómodo, no está contento con el equipo tampoco, y pues se nota un poco de nerviosismo por parte de los dos entrenadores. Sí, un partido tenso, si no hay mucha anotación, pero hay mucha tensión. En el buen sentido de la palabra tensión, sí, competitiva. También saben que se juegan mucho, porque una victoria de Zamora equivale a que se llevan el básquet a Veras para casa, porque nos han ganado los dos partidos, aunque no valgan la segunda fase, pero ya para superarles tienes que ganar un partido más que ellos. Y por parte de Sornocha, bueno, y encima se te acercan en la clasificación, te empatan y eso. Y una victoria de Sornocha, pues pasaría eso. Aunque no se lleven el básquet a Veras, saben que ya le sacarían 2 victorias, y eso pues siempre es importante, sí, ¿no? Sí, así que pues yo creo que hay mucho en juego, hay que decir que hay mucho en juego. Otros partidos hemos dicho que va, ellos no se juegan nada, o la típica frase esa de se juegan menos de lo que es, pero no, aquí se juegan bastantes cosas. Pues ahí está, ya está en juego la segunda mitad. Sornocha con el balón. Mikel, sale de la maza. Mikel, para... Ahí estaba Mario, que está con 3 faltas, pero ya está recuperando balones. Vale. Molins al hierro. Paul al hierro. Rebote de Berni. Jeromy, ahí está con Andy. Invierte el balón. Bryson Robinson con el triple. Al hierro el rebote de Andy Okonkwo. Ha salido bien de la mano, pero no... Pensaba que iba adentro. No ha tenido suerte el jugador de Sornocha. Paul Molins. Otra gran penetración del catalán. Pues sí, ahí como al principio del partido, haciéndonos daño ahí en ese pick and roll que juegan ahí, un poco esquinados en este caso. Tiene todo el centro de la cancha Paul Molins, un jugador que, bueno, muy grande, difícil de defender, capaz de llevar el balón al suelo muy bien. Puede jugar de base. Sí, es un jugador muy interesante.
y pues hay que estar atentos. La defensa de Sornocha tendrá que estar bien atentos para hacer las ayudas. Ahí está Mulins, el primer tiro para adentro, 29-26. La pasada temporada en Prat. El segundo a hierro, el rebote de Mikel. El tiro libre que no está nada acertado el Zamora. Lleva un 4 de 9. Bueno, por debajo del 50% el tiro libre. Luego eso se puede pagar caro. Bueno, ya vemos, ¿no? Defensas ya más pegajosas. Quiero mi con Nandi. Bueno. Nandi, no, 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 no. Nandi baja la barrera. Que no hay paso. Muy estricto el peaje ahí, sí. Nandi Okonkwo. Es que ahora que están ahí al lado, si le saca un trozo, ¿eh? Y luego los brazos que tiene, la envergadura que tiene, sí, es impresionante. Y sale Vladi, pues para decir, bueno. Vladi, sí, un jugador también tan grande como él, bueno, un poquito menos quizás. No sé cuánto estará, en 2'10 o no sé, así, sí, o, bueno, no sé cuánto le pone. Oficialmente 2'13. 2'13, mira, joder, me he quedado corto. Pero eso sí, no se sabe, porque hasta ahí arriba no llega nadie para medir exactamente qué pone ahí. No sé, 2'13 con zapatillas o sin zapatillas. Ahí estamos, ¿no? Sistema americano o no. O sistema de ir a la mili. Antes se hacía la mili, no lo sabéis, pero otros, algunos lo hemos hecho. Bueno, Bryce Kanda, este es Bryson Robinson. Bueno. Le anota y le saca la falta personal. Ojo, si es de Mario Álvarez. Y valiente Bryson, ¿eh? Porque iban ahí. No, ha sido Nandi Okonkwo. Pues 31-26, el tejano se ha anotado. Ya con el tiro libre adicional que lo anota. 32-26. El que no ha aparecido en el partido es Iker Salazar. Nos recordaba uno de nuestros seguidores. Sí. Decir que no ha aparecido, porque cada vez que decimos que no aparece Iker Salazar, luego no hay manera de quitárselo de encima. Es verdad, y ahí le tenemos de protagonista defensivo en esta ocasión. Mario Álvarez, el triple al hierro, el rebote. Epa. El rebote es verde, Nandi Okonkwo. Está a punto de irse a Lemona, la localidad vecina, y se ha mosqueado un poquito. Bueno. Bueno. Vladi, Berni saca para Mikel está con Bryce Kanda, Mikel bombea el balón, el rebote de Nandi Okonkwo, Paul Molins, bueno, aparece un tal Iker Salazar, taponando a Paul Molins. Y aparece Anthony Libroya robando la bola. Y bueno, metiendo vaya canastón, un canastón. Pero vaya canastón. Anthony Libroya. Por los que suele meter él. Es impresionante, se mete entre tres. Un jugador que no es tan grande. Lo que pasa es que utiliza muy bien el cuerpo, ¿no? Un poco también como sí, hemos dicho antes de Mendicote, es ¿no? Es un tipo fuerte, es un tipo muy fuerte, pero hay que meterla luego, ¿eh? Hay que tener la capacidad. Bueno, y ahora muy bien. Recuperación, una más. De Paul Molins. Paul Molins. Bueno, ahí ha hecho. Ha marcado los pasos mucho, pero la inclinación, el centro de gravedad, pero al final ha sacado la falta personal, sí, de Berni García y tiros libres para el catalán. Hay cada árbitro, un árbitro no se ha atrevido a pitar, pero bueno, yo también creo que ha sido falta, ¿eh? Para mí ha sido falta, han dado los pasos, los ha marcado muy bien además, sí, Paul. Sí. Y bueno, se queja Mikel y. Y bueno. También es verdad que Miguel lo ha visto más cerca que nosotros. Luego me tirará las orejas cuando revise el vídeo. Claro, que no era falta. Se quejan nada de todo. Los entrenadores siempre se quejan. Están quejándose siempre. Molins, el primero para adentro. 32-29. Zamora a 3. El segundo lo va a meter. Es un tío de la cantera del Juventud, hombre. Quiere meter el tiro libre. Ahí va, para adentro. 32-30. Y sale otro tío de la cantera del Juventud. Sergi Costa. ...32-30... Bueno, bueno, a dos se ha puesto en tres minutos el Zamora, el Innovachev.
Así que tenemos partido emocionante. Sí. Sí. No. Ahí tiene razón el árbitro. Yo también creo que le ha dado a Berni. Le ha dado a Berni. Libroya. Ha tocado Anthony, pero eso, bien defendido. Eso podemos considerar robo de Libroya. Sí. Clarísimo, además. Ha metido la mano y le ha pegado en la pierna. Y el último en tocar para mí ha sido Berni. Aunque no nos guste Cherra, hay que contar lo que vemos. Esta vez estábamos bien situados. Es la única jugada que estábamos bien situados. Vais, Canda. Oh, no. ¡Iker! Ha dicho, por lo menos voy a poner tapones para aparecer en los comentarios. Libroya, Nandi. ¡Uy! La quería meter para abajo. Bryson Robinson, según llega. ¡Oh! ¡Bryson Robinson! ¡Me gustan los viernes!, dice. Esto se suele decir que es un tiro de entrenamiento, ¿no? Llegar y tirar, ¿no? 35-30. Sergi Costa. Anthony Libroya. Libroya con Robinson. Libroya ahora con Salazar. Libroya. Interior. Sergi Costa. Se acaba la posesión. Libroya. Tendrás que tirar. ¡Haz algo! Bueno. ¡Haz algo! ¿Qué más se puede hacer? ¡Qué aprovechamiento del tiempo! Es impresionante lo de este jugador. Impresionante. ¡Qué grande, Libroya! 35-32. A veces tiene cruces de cables de estos, pero bueno. Se le perdonan. Bueno, muy bien a la Berni sacando la falta. De Nandi. La tercera. Ojito, la tercera. La tercera de Nandi, sí. Okonkwo. Y decía eso, además, Canton Libreia, que bueno, que en el scouting habrá salido, bueno, si ha durado 10 minutos, pues en 8 minutos habrá estado ahí el scouting de Sonrota seguro, y sabemos que es un jugador que siempre, que le gusta penetrar mucho, o sea, que puede tirar y tira, pero que siempre va para hacia adentro, ¿no? Pero aún así, ojo, es que es tan rápido el jugador que se aprovecha tanto de su cuerpo y de esa velocidad que tiene el bote, que es un jugador muy complicado de parar. Ha fallado el primer tiro libre Berni García. Sí. Ojo, ahí va con el segundo. Con ese balón, da las vueltitas y para adentro. 36-32, cambio en Zamora. Nandi Okonkwo con sus tres faltas a descansar. John Carro a la cancha, que también tiene tres faltas. Bueno, y ahora se queda Mario Álvarez, que tiene tres Mario faltas. Álvarez, ahí, John Carro tienen tres faltas. Nandi Okonkwo, problemas interiores de Zamora. Sí. Mario. John. Sergi para John Carroll con otro triple. A hierro el rebote es de Berni García. 5 minutos de este tercer cuarto. Mikel para Iker. Iker se juega el triple. A hierro. A punto de recuperar Mikel, pero el balón es de Mario. John. Oh, Mario. Y bueno, que buena jugada de Berni. Porque Mario se había quedado muy solo debajo del aro. Berni, triple largo. Triple de larga distancia. Pero el triple ha sido corto. 36-32. Bueno, mala decisión ahí de Berni. Mala lectura. Yo creo que tenían una situación un poco mejor. Pero bueno, todos cometemos fallos y... Libroya. Libroya con Berni, Libroya. Al hierro. Rebote de Iker Salazar. Mikel Saiz de la Maza. Triple. ¿Y otro? De Mikel Saiz de la Maza. 39-32. Y igual que he dicho antes, otro triple de entrenamiento. De estos de llegar y tirar. Y no lo digo de coña, o sea, lo digo como lo pienso. O sea, no es lo mismo el triple que ha tirado antes Berni, de una situación de que casi tienes que empezar a proponer una jugada a tu equipo, marcar la puño, la cuernos, la 1, la 2. La situación de ventaja que yo creo que estaba ahí, Iker Salazar, de ladearme y dar un poste, un balón al poste bajo, ahora que encima no está Nandi en la zona, o si no, cargarle a Mario Álvarez, pues que tiene faltas, que sabes que no te va a defender, a este triple, ¿no? Que llegas y tiras. Y los jugadores están capeteados para meter, como hemos visto
en el anterior caso a Bryson y ahora a Mikel. Pues hay ese triple que abre otra vez la brechita. Los cuatro que eran al descanso ahora son siete. Ahí andamos, siete, cuatro, por ahí. Sí, y es lo que digo, ¿no? Se nota la tensión en los entrenadores, ¿no? Yo creo que la importancia que tiene, que está teniendo este partido, ¿no? Saben que se juegan mucho y que de cara al futuro de sus equipos es súper importante. También anímicamente, venimos de una situación mala, bueno, mala. Ahora somos, fíjate, hemos pasado hace dos jornadas cuando narramos el partido, Cherra, éramos el peor equipo de la categoría en cuanto a balance de victorias, sí, sí, negativo, teníamos racha, menos cinco, sí. Y ahora estamos en verde, hay una... Te lo ponen ahí de verde, ahora estamos en más dos, ¿no? Y si ganamos hoy, más tres, ¿quién lo diría hace...? Es que el Sornocha ahora mismo, cuidado, es el... Con el balance de 10 victorias y 6 derrotas, está en la tercera posición. Sí, pisándole los talones a la Lega Cantabria. Sí, y la Lega Cantabria va pisándole los talones al Juárez Tirauri. O sea, mantenerte ahí arriba, en el tercer puesto. Sí, y claro, el rival de hoy, el Innovache, si te gana ya te ha pasado. Y están recuperando un partido aplazado. Y les queda a ambos, les queda algún partido. Sí, les queda un partido. Le queda en Ponferrada y a Zamora también le queda algún partido. Le queda a Cantabria, que le pregunto antes Cantabria. A Zamora. Fuera, además, los dos fuera. O sea que otro partidito también, el Innovache con Cantabria. Ya lo parece una especie de zona por parte de Sornocha, ¿no? En ese... ¡Libroya! ¡Libroya! ¡Anthony! ¡Libroya! ¡Libroya lo suyo! Don Antonio, 39-34. Acabó con tres puntos la primera parte, ¿eh? Doy ese dato. Por dejarlo caer ahí. Berni, Bryson con Bryce, Vladi, dice, el balón es de Sergi, Bryce Carver, bueno, Vladi, ahí dice, está, no, esto es el balón, ahora sí lo tengo más claro, dice Vladi, no pasa nada, para Vladi de Orlov, terminando esa jugada que ha comenzado, sí, con él, ¿no? Después de perder ese pase que le han dado en la recepción, después de ese tapón y llegar a canasta. Y esa es la jugada favorita del sevillano, del ucraniano sevillano, Vladi Orlov, el mate. Bueno. Y ahora la falta sobre John Carroll. Sí. Muy bien jugado ahí John Carroll. Sabe que a Vladi igual le puede costar esos desplazamientos laterales y un jugador grande. Sí, la ha buscado y la ha encontrado. Ha sacado muy bien la falta. John Carroll, que el año pasado jugó en oro con el Marín Peixe Galego. Ah. Que ahora nos ha desaparecido el mapa de la Liga. Sí, otro de los que... Otro clásico, el Marín Peixe Galego. Sí. Además empezamos esta andadura en Le Plata con ellos. Primer partido. Yo tengo el honor de estar allí, de que ahí estuve está, allí. Ahí estaba, en Marín. Ahí estaba yo. Tengo dos fotos de ahí Guardia con Marina. Mi móvil. Estabas de Guardia Marina, tú. Estaba ahí de Guardia Marina, ahí fuimos, ahí en la expedición. Gran viaje. Uy, Saulo le recuerda a la mesa que el número 24 está sentado y que no puede cometer falta personal. Uy, se pueden cometer falta personal de todo tipo. John Carroll anota los dos tiros libres. 41-36. Y queda eliminado Nandi Okonkwo sin jugar, sería terrible. Vamos a ver. Bueno, el balón se lo deja Bryson Robinson, lo recupera. ¡Ese pequeño demonio! ¡Anthony Libroya! Y Libroya, que en defensa, como suele decir, es un tocapelotas también. Es un tocapelotas, el tío. Triple de Sergi. Se queda corto al hierro. Unai recupera, que no reboteaba en ataque. Zamora ya está reboteando. Sí. Sergi Costa. ¡Qué bien, oh, qué bien! Qué la canasta Sergi Costa al tablero. Qué bien se ha deshecho del defensa, 41-38. Ahí, apoyándose en su cuerpo y muy bien ahora Berni también. Bueno, Berni no anota, rebote de Carroll, recupera Berni, Iker, Berni. Muy bien Berni, bien parado. Nelson, Joseba, está solo para el triple, anota el triple, el capitán Sornocharra, Joseba Estalayo. Muy bien Berni, antes le he criticado, le he echado la bronca y ahora muy bien parando y sabiendo, no era jugada para empezar y... Ha tenido paciencia el equipo y buen triple. Bryson Ayoseba y gran triple. Sergi Costa. John Carroll no se anima con el triple ahora. Lo saca para Sergi Costa, que sí se anima. Se queda otra vez corto al hierro. Bryce Kanda reboteando Zamora ya en ataque. Y ahora, como ha dicho Cherra, pues están saliendo esos rebotes un poco más largos. Bryce Kanda. Muy bien, Bryce, pero buena defensa de Ayoseba. No ha podido anotar. Berni. Falta de Unai.
Unai Mendicote. La segunda del Portugalujo. Alberto Cabrera en la cancha, Berni García al banco. Del Portugalujo no, del Sestao. Del Sestao. Bueno, y el árbitro que se pone la mascarilla para dirigirse a Saulo. Creo que ha sido técnica. ¿O no? ¿Esa sensación me da? Pues no sé si es técnica, aviso de técnica o... No, estamos inventando las cosas. Aviso. Bueno, aquí dicen culo, pero no entendemos nada. Rogaríamos a la DJ que se atenga a sus funciones musicales. Bueno, fíjate el trabajo de Vibroya con Bryson, ¿eh? Una mosca cojonera, como se suele decir, pero... Paso, sí, Brady, paso. Hoy están perdonando, yo creo que en varias ocasiones, tanto jugadores del Sornosa como jugadores de Zamora, no están pitando, están arrancando todos en cruzado, como... Y... No, ha habido muchas situaciones de pasos, pero bueno, en cuanto... Si no hay cierta ventaja, están respetando los árbitros. Pero bueno, en esta ocasión era un poco claro, porque ha movido el pie de pivote dos veces y Vladi pues no es un especialista en eso. 44-38, último minuto del tercer cuarto. John Carroll, Paul Molins. Molins para Carroll. Carroll, me voy por aquí y no anoto. Rebote de Borja Mendía. Bryson Robinson, según llega. Catch and shoot. Otro tiro entrando. Robinson me gustan los viernes. Y hay que decir que Carroll, que es un tirador, que tiene buena mano, pues se encuentra un poco incómodo, ¿no? Y el tirador tiene que estar haciendo las facetas de ir hacia la canasta, ¿no? Mikel en este caso, Valida, le exige a Orlov que salga. Estefanoto al hierro, rebote de Joseba Estalayo. Está creciendo el banquillo Sornocharra que está generando ambiente. Falta de Libroya sobre Alberto Cabrera, pero no hay tiros. 3 segundos 6 décimas. Bueno, sacará de banda Sornocha. Y ahora con este Valera de Libroya. Ahora con estas 500 personas que ha metido la directiva de Estrangis, parece que el público se anima. No, es el equipo de Sornocha, propio equipo que anima a sus compañeros, sí. Y que da un poco de ambiente, ¿no? Sergi Costa a cancha y se retira John Carroll a jugar con pequeños. Estos últimos 3 segundos y 6 décimas del tercer cuarto. 47-38. Sornocha 9 arriba. Titas está en cancha por si, bueno, hay un balón que le cae. Ahora mismo los 5 jugadores de Sornocha tienen amenaza. Unos más, otros menos, pero tienen todos amenaza. Marcador principal desde la línea de 3. Ahí está Alberto, además. Alberto Cabrera. ¡Y lo mata! ¡Le sale perfecta! Jugada sencilla, balón a la esquina, Alberto solo, demasiado solo. Sí, bueno, la ha engañado, haciendo ver que quería ir a recibir el bloqueo. Y en esta ocasión, pues, el jugador de Sornocha, pues, ha ido hacia la esquina, le ha sacado ese pequeño metro que hace falta para recibir y tirar en esta categoría. Y ese medio segundo que llegas tarde, pues... Y ese triple del Chicharrero que pone el marcador en 50-38... 12 puntos, que es la máxima renta del partido. Sí, pues sí, ya hemos dicho, ¿no? No se le dé al... Quizá estos 4 últimos minutos Sornocha está más cómodo. Yo creo que para mí, lo iba a decir en las transmisiones, para mí hay un antes y un después en el partido. Y es la incidencia de Nandi Okongo. Para mí está siendo fundamental para ellos. A pesar de que no es un jugador que en ataque se prodigue, porque no es un jugador que le hemos visto maneras, pero la defensa atrás nos está costando. Y yo creo que Sornocha ahí se cuenta más cómodo. Ojo, fíjate lo que te digo, que nos hemos escapado a través del triple. Pero tiene mucha incidencia el poder mover el balón, el poder meter un balón. O sea, el que digas, mira, si no puedo meter, puedo tirar el balón al suelo y puedo penetrar. O sea, el chip de un jugador de baloncesto cambia. Porque si dices, no, solo puedes tirar, dices, ostras, y si no puedo penetrar. Cambia un poco las formas. Sí que es verdad luego también, pues que hemos estado más acertados en tiros de entrenamiento, que hemos dicho que eso lo hacen los jugadores todos los días, que son tiros bien tirados. Pero ya te digo, para mí hay un antes y un después. Para mí el equipo de Zamora con el jugador que he comentado, para mí es fundamental, atrás por lo menos. Sí, pero se ha cargado de falta, bueno, que tiene cargado de faltas a los jugadores interiores.
y sí. a Anthony, o sea, los tres jugadores, digamos, más importantes de interiores, sí. y pero, Anthony Libroya, los sí, cuatro. Sí, pero para mí el en concreto, que vuelve a cancha, sí. ¿eh? Bueno, y luego Anthony Libroya, ¿eh? O sea, yo creo que también el equipo se siente más respaldado, el equipo puede arriesgar más. Si te, o sea, si te das cuenta, han salido el tercer cuarto arriesgando, nos han robado un balón nada más empezar, sí. dos casi seguidos, porque puedes disputar el balón. Sabes que si penetras, tienes ahí, hablas con mi compañero que te sí. está esperando en la zona, ¿no? Y para mí está siendo fundamental, pero bueno, 12 arriba, Sonocha se ha escapado, veremos a ver qué partido vemos. Ya está, el agente de aduanas, Nnamdi Okonkwo, está otra vez en cancha. Paul Molins dirigiendo el ataque. Molins, Molins para Okonkwo, el pase a criminal. Recupera Zamora, recupera el propio Okonkwo. Libroya, Libroya, falta de Borja. Bueno, y un poco repito, igual que la de Mendico te la ha dicho, está también. Borja pita la falta, dice la falta antes de empezar, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho que no todas son antideportivas y que es baloncesto también esto. Segunda de Borja. En el último cuarto, 12 arriba Sornocha, 12 abajo Innovachev. Mal saque de fondo de Stefanuto. Recuperado Alberto Cabrera. Bryce Canda a cancha. Anthony Libroya a descansar, que tiene tres faltas. Braiskanda, que está un poco apagado hoy, está con cuatro puntos y ya hemos dicho que no está cómodo, las defensas de Joseba. Ya he dicho antes que aquí hay mucho scouting y aquí se conocen muy bien los entrenadores. Y eso también se nota. Bueno, ya la zona por parte de Zamora. Alberto Cabrera. Alberto. Borja. Borja, hombre, pues me han dejado, pues me han dejado. Pues me han dejado muy solo, ¿eh? La voy a clavar y la clava. 15 arriba Sornocha. Era el tiro que había que hacer, pero ha tirado con un poco de miedo. Porque no está haciendo el partido, no está cómodo Borja. Está trabajando bien, pero se enfada a veces cuando no la nota. Pero bueno, le va a venir bien esta canasta, este tripazo. Molins. Otra gran penetración de Paul Molins. Cabrera para Robinson. Cabrera en la esquinita, Joseba Estalayo, Joseba Estalayo para adentro. Hoy Joseba sí está acertando, porque lleva la temporada no muy atinado en el triple, pero ya lleva dos hoy. Pues 56-40. Ha encontrado ahí esa esquinita y buen trabajo del equipo, ¿eh? Un bloqueo de entrada ahí de Borja para Alberto. Y en la continuación luego pase al fondo para que pueda liberarse Joseba. Molins. El triple que no entra, el rebote de Alberto Cabrera. Otro chico para todo, Alberto Cabrera. Bueno, y creo que Zamora ha cambiado a hombre, ¿eh? Defensa zonal la ha quitado. Vladi. Bueno, Vladi. Se anima con ese tiro y dice, bueno, el reboteo y no pasa nada. Y el triple de Joseba Estalayo. Bueno. Sí, hoy está acertando. 59-40, 19 arriba en un... Visto y no visto, ¿sí? El Sornocha. Pues la verdad, Sornocha ha roto el partido a base de triples. A base de triples. Y en esta ocasión, Alberto Cabrera antes de empezar, dos de Joseba ahora, antes Bryson Robinson. Y bueno, pues el equipo de Zamora, pues que no encuentra las soluciones. Yo ya he dicho antes, en el momento, lo que te he dicho antes, en verdad, te viene un equipo un poquito entonado el primer cuarto, tonto ese que has tenido, te mete un 24-6 sí. y te rompe el partido. Pues está pasando eso en el último cuarto, ¿no? Sí. Un Sornocha, pues. Más entonado, más cómodo y que ha notado pues esa pequeña ventaja que ha mantenido, porque Zamora nunca se ha llegado a poner por delante ni a cogerle. Hasta dos puntos creo que ha llegado, pero... Pues le está dando esas alas para poder seguir creciendo y hacia arriba y bueno, y ahora esto parece imparable, pero bueno, Saulo se ha encargado de pararlo seguido y de momento parece que no, es un partido tonto, pero casi... Hombre, ahora es... Estamos en 20 puntos. Para el CB Zamora, pues está complicado el tema de intentar ganar el partido. Todavía se puede, por supuesto. 7-49. Pero es que de repente, lo mismo que de repente te has quedado 19 abajo, puedes. Pero la impresión es que no.
La verdad es que está, yo creo que Anthony Roy está un poco solo en el ataque. Paul Molins ha habido destellos, bonitas jugadas y tal, pero no está siendo el vendaval, por ejemplo, que ha hecho ahora Joseba, o sea, que te destroza en dos triples seguidos y te destroza, y luego Bryson Robinson, ¿no? Pues ya hemos dicho, Bryce Ganda pues está un poquito apagado, Unai Mendicote pues apenas ha entrado, sí ha entrado en juego, pero no está teniendo suerte, no están anotando. John Paul Carroll ya hemos dicho que le obligan a echar el balón al suelo cuando él pues le gusta más tirar. Pues bueno, situaciones que pues no se encuentran cómodos y no están encontrando. Se están encontrando. Ahí va Zamora, va a intentarlo. Mira, pues primera situación para Bryce Ganda, ¿no? Para que juegue él. Libroya. ¡Ey! Mario Álvarez para Libroya. Triple liberado. Se queda corto. Rebote de Unai Mendicote. Y yo te voy a decir que para mí la anterior bola que ha cogido Anthony Libroya, que luego ha metido balón al poste bajo en esta jugada, yo creo que tenía ahí el tiro. Pero yo creo que él está buscando a algún compañero más que se sume a esa labor por anotar, ¿no? O sea, él también se da cuenta de que él solo no puede ganar el partido. Y yo creo que pues que esa labor... Luego al final ha tenido que tirar pues porque se ha cerrado el equipo y no le ha quedado más remedio, ¿no? Tercera falta personal de Borja Mendía, que además ha salido ahí mal parado. Lanzará tiros libres Unai Mendicote, el de la margen izquierda. Así ya aseguramos, ¿no? Sí. Ahí nos enfrentamos a él ahí en el colegio Sayeco. Los clásicos del baloncesto vizcaíno. Sí. Uno de los clásicos también, Sayeco. Yo en mi época era Sayeco Foto Antonio. Foto Antonio. Para los que son de Sestao, pues dirá, pues sí, hostia, Foto Antonio. ¡Qué tiempos aquellos! Sayeco Foto Antonio era. Ahí he jugado yo. Esa cancha. Bueno, seguimos. 59-42. Balón para los verdes. 7-10 para el final del partido. Salir Iker, bueno. Salazar. En sustitución de Borja Mendía. Vuelve Iker, se va Borja con alguna molestia. El balón en juego. Vladi con Mikel. Iker se suma al lanzamiento triple. Iker rebotea. Alberto Cabrera, triple lateral al hierro, rebote de Unai Mendicote. Iba a decir que solo faltaba este para la fiesta, Iker, pero ya hubiera sido mucho. Pues ya ha lanzado dos triples. Lo que pasa es que se ha dado cuenta que había poca posesión y... Penetración de Unai, que no consigue anotar, pero el rebote es Zamorano. Fíjate lo que son las cosas, pero Unai le gusta más que le choquen, o sea, que haya un choque entre medias. Necesita una referencia. Sí, porque se equilibra. Esos jugadores se equilibran. O sea, que ahora ha entrado solo un poco titubeante, así, con dudas y tal, y no la salían, no ha chocado con nadie y se ha pasado de frenada, ¿no? Es curioso las cosas, ¿no? Pero... Anthony, sacará de fondo. Un compañero encuentra debajo del aro a Unai, que dice, hay mucha gente aquí. Sí. Sigue el balón siendo Zamorano. Mario para Unai. Fíjate lo que ha hecho lo primero. La chocarle contra Orlov. Vale, ahora no ha anotado. Recupera Mario. Ahora. Balón verde. Sí. Bueno. Stefanotto a cancha. Sí. Mendicote al banco. Pues ahora Zamora poniendo muchas ganas, ¿no? Pero pues no está teniendo suerte, ¿no? Estos balones también robados. No. Sornocha peleando también. Pero la verdad es que el equipo de Saulo está poniendo muchas ganas, pero la verdad es que no. De vez en cuando pues el acierto, tener un poquito de fortuna o esos balones tontos que te den canastas fáciles. Exteriores, pues se ha metido Libro ya hace poco y eso, pero la primera parte de John Carroll, que había amenazado con su triple. Sí, hay dos en desde la esquina. Pero luego, pues no... Sí. Decía eso, ¿no? Pues yo sé, que mira, a la jugada que peleas mucho desde arriba, defiendes. Alberto... El triple que no entra. Dani Stefanuto rebotea.
De Broya, 6 minutos le quedan a Zamora para intentar remontar 17 puntos. Ahí va Anthony. Muy bien, Iker. Anthony, qué bien, Iker. Se le han cerrado el camino. Bueno. Jeremy no consigue anotar. Braiskanda. Braiskanda no anota. Falta personal. Bueno, el partido un poco loco ahora. Falta de Iker Salazar. Tiros libres para Braiskanda. Iker, que a pesar de que es la primera, le tiene que hablar al árbitro. Sí, ¿eh? El diplomático tiene que hablar. En algún momento hay que hablar con el árbitro. Sí, sí. La mosca cojonera local. Si fuera la quinta y se iba a la calle. Pero nada, no perdona ni una. No. Es un máquina. Ahí va. Ha anotado Kanda. Ha anotado Kanda. Los dos tiros libres. Ha anotado Kanda. 59, 44, 15. Habían sido 19, ahora son 15. Poquito a poco, Zamora, muy poquito a poco. Iker, Mikel, Joseba. Joseba, Bryce se queda en el bloqueo. Joseba para Jeremy. Jeremy, por aquí, por allá. Rebote bueno. Para Jeremy. Bueno, y para Jeremy. Dentro, Jeremy. Pues este es Jeremy. El camión de la basura, ¿eh? O sea, tira, recoge. Cuando se queda sin opciones, casi todo el mundo había saltado y él no salta. No salta. Ah, es impresionante. Es tontería hacer esos esfuerzos. Ya, ya rebotearé de otra manera. Eso que tenía la amenaza, bueno, la amenaza del jugador de Zamora, ¿verdad? Casi todo. Sí, bueno, hace unas semanas también aquí se enfrentaba a Tom Granado y sí. El tío tampoco se cortaba. Sí. ¡Libroya! Mario Álvarez con el triple. Ah. ¡Al hierro! ¡Mario rebotea! Libroya. Menos de 5 minutos. Son 17 los puntos que separan a uno y otro equipo. Libroya. El intento de asistencia para Okonkwo. El balón sigue siendo blanco. 2 segundos le quedan a Cede Zamora. Y no sé si se han enterado. Bueno, si estoy viendo la estadística de Sornocha y la estadística de esto en los triples. Ya quedan dos. ¡Ay! Despiste y Mario Álvarez para adentro. 61-46. Decía eso, que ellos en triples llevan 4 triples, pero en la primera partida llevan 4 de 8. Y ahora, no. Ahora siguen con 4 de 16. Mientras Sornocha lleva 12 triples. 12 triples. Ahí está. Ahora al pie. Pase. Al pie, como se suele decir. Al pie. Jeremy. Ahora sí que Okonkwo ha intimidado. Stefanuto. Libroya. 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 Mario. Mario. Y se sale el triple de Mario Álvarez. Rebote de Alberto Cabrera. La verdad es que están gafados. Los sí, jugadores de Zamora no, están no, gafados. No. Porque una cosa es. Porque este era un tiro. Estaba dentro. Pues ha salido. Bryson se ha quedado con el balón. Bryson para Iker. Iker anota. El regalo y todo lo contrario de Sornocha, ¿no? De una jugada que casi sí. La pierde, que la tocan, que la al final la. Y cuando se queda todo jugada, va de cara. Y se queda un compañero mío debajo de la canasta, sí. Que yo la he ido rodando, porque ha ido rodando casi el balón hasta allí, para decirle, ahí va, toma y métela, ¿no? 6-3-4-6. ¿No? 17 arriba Sornocha, 17 abajo Innovachev. John Carro a la cancha. Bueno, ya está quedando. Mario. Bueno, todavía 4 minutos, es pronto decirlo, pero en el siguiente minuto los dos entrenadores empezarán a mirar esa renta de 8, que de momento. Sí, bueno, no, todavía hay que intentar ganar, bueno, remontar. La tienen en cuenta siempre todos los entrenadores, pero a falta de. John Carro, ahí va el triple. ¡Ay! Ay no entra, nada, el rebote, Stefanuto. Hay manera de que Zamora. Stefanuto para adentro, 63-48, claro que sí, todavía hay que pensar en intentar remontar el partido, dejarse de 8 puntos. Joseba Estalayo, Iker, va con el tercer triple del día y el tercero que acaba igualmente, en error, 63-48. Sergi Costa. Este sí que va, pero limpio.
Eso es de los que hacen chof, el triplazo de Sergi Costa. 63-51. Sí, ya son 12. Sí. Ya sí. No son tantos. No, por eso, ¿no? Y Mikel que para el partido seguido y. Nada. Iba a decir un dato. Lo que pasa es que el otro día hablando. Bueno, en una situación de. Qué pena que se haya quedado el tirador solo, que haya sido Iker, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas es lo que he dicho antes. Esto es scouting. Y de no, déjale solo. Déjale. O sea, no pasa que se ha quedado solo Joseba Stalayo o se queda solo en el triple Cabrera, ¿no? Por poner a Titas, ¿no? Por poner algún tirador, ¿no? No, dejan al que... Ellos ya saben a quién dejar y a quién no dejar. Pues sí, 12 arriba, Serra, y se han acercado. Sí, sí. Han sido 19 hace poquísimo, sí. Y ahora son 12. Sí, y quedan 3 minutos 9 segundos sí, todavía. Sí. A ver, no es que el equipo se haya relajado, pero bueno, ellos, yo creo que está teniendo Zamora muy mala fortuna. Sí. Quizás sí. No está haciendo los méritos completos como para llevarse el partido, para dominarlo, porque no, yo creo que no había llevado la batuta del partido en ni un momento. Pero, joder, 19 abajo me parecía demasiada. Exagerado. Demasiada ventaja, ¿no? Y bueno, pues esta última canasta de dos y este último triple les ha metido otra vez ahí en la pelea. Y yo creo que menos de 3 minutos, 2 minutos, empezarán ya a pensar en ese básquet a veras que también es importante. Pero date cuenta ahora, una recuperación, un triple, sí, te sí. Pones por debajo de 10. Sí. Ojo. Sí, sí, que Mikel está hablando todavía de ganar el partido. Sí, aquí, o sea, y estamos aquí tú y yo haciendo especulación. Saulo también me imagino que quiere remontar, dice 63-51, sí. Si estoy a 12. Esto. Sí. Pero bueno, el devenir de los 4 siguientes ataques, vamos a decir, cuando queden menos de 2 minutos así, o 2 minutos, pues ya empezarán un poco a pensar en qué pasará, ¿no? Bernie, defendido por Sergi. Bernie, para Jeremy Bryson. De momento buena defensa de Zamora. Bryson. De momento buena defensa de Pase Zamora. Pase al hueco de Bryson y Zamora, ahí está. El espíritu de Viriato. Sí. Lo han dejado hacer el rizo ahí a Bernie, lo han dejado rizar para que penetre, pues sabiendo que le está esperando Nandi debajo de la zona, ¿no? 2'40. Está ser clave este ataque. Vamos a ver. Bryce Kanda ha cometido pasos de salida. Un poco lo que he reivindicado antes, ¿no? Que no estaba pidiendo. Lo que pasa es que en esta situación sí que ha sido clara, sí. Y ha sacado ventaja, ¿no? Ha amagado como que va hacia un lado y ha salido hacia el lado contrario, ¿no? Y en esas situaciones sí que los árbitros te penalizan. Si hubiera salido en la misma situación sin hacer sin hacer el amago, seguramente no lo hubieran pitado los árbitros. Bueno, pues era una ocasión perdida de Zamora. 63-51, 2 minutos y medio. Y Sergi Costa está haciendo un grandísimo trabajo, ¿eh? Está Bryson Robinson al hierro, el rebote. El rebote es canasta. El palmeo de Iker. De Iker. 65-51. Un jugador que no mete triples, pero que hace este trabajo sucio que te desespera también, ¿no? Okonkwo, para adentro. Yo creo que es la primera canasta de él. 65-53. Ahora lo miro. Efectivamente. 2 puntos. Ha habido un choque entre jugadores zamoranos. Intenta aprovecharse Bernie y saca la falta. Sí. Ahí 1'50. Ahí en otra categoría suele ser normal entrar de izquierdas y a paso cortado, a un paso solo, dar el último bote con un paso solo. Lo que pasa que aquí con un 2-13 delante tienes que ir a canasta pasada. O sea, tienes que ir a hacer lo mismo pero yéndote al lado contrario porque te caza de mil. Y Bernie en esta ocasión pues la ha sacado la falta. Y Bernie que anota el primer tiro libre, 6-6-5-3 a 1'50 del final del partido. Que yo creo que va a ser final de partido, porque me parece que no va a haber tiempo para la remontada, aunque cualquiera sabe. 6-7-5-3. Bueno, y son 13 ahora. Sergi Costa. Sergi. Libroya. Libroya para John Carroll. Ahí va con el triple, que se queda corto. El rebote de Jeremy. Ahora creo que ya sí se está pensando en los 8 puntos. Sí, ya te he dicho, son 4 jugadas, ¿no? A partir de ahí, bueno, sí. Pierde balón para Zornocha. Sí, balón para Zamora.
La ha rozado, pero ha sido claramente balón para... La ha rozado en la pierna de... De Berni García. Sergi Costa, en el triple. Limpio, no, pero el triple de Sergi Costa. Bueno, se ponen a 10. 67-56. Bueno, y hay que decir que es la primera falta personal de... Según el... El marcador, por lo menos, es la... Según el marcador, es la... Cuarta personal de Okonkwo y según el marcador... No, segunda. Es la segunda, la segunda es de Zamora. Así que todavía no, no se irá a la línea de tiros libres. Berni. Muy bien. Joseba Estalayo. Berni. Sergi Costa, que comete falta y se lleva también el golpe. Balón a la banda, 1:03. 6-7-5-6. 11 arriba Sornocha, recordemos, son 8 los puntos por los que ganó Innovachev en el Ángel Nieto. Joseba Estalayo. Estaba Okonkwo. Pero ahí estaba su compañero. Agente de aduanas, Jeromy. Balón Zamorano. Ojo, ahora ya ojo, no digo por el partido, digo por la diferencia, 55 segundos. Sergi Costa. Libroya, que puede empatar la eliminatoria. Y hay que decir que le valdría a ellos, ahora mismo con este resultado, le vale a Zamora 8. Luego contaremos. Sí, ahí tienes. ¿Cómo sería? Ahí conoces. Berni, no, se queda cortito. El rebote acaba siendo de Iker. Iker, que sale del agujero. Pie, 14 segundos para el Sornocha, 21 de tiempo de juego. Son 11 los puntos. Está tiro de piedra todavía. O sea, digo, a Sornocha le vale 9. No le vale 8 en ese momento, ya. Le vale 9. Porque en caso de... Bueno, luego lo cuento. En caso de empate, el que haya anotado más puntos en un partido es el que se lleva... Y ese es Zamora con 81. Y allí metieron 81 puntos. Bueno, ese es aquí deportivo. Ahora parecía clara. Ahí se le ha ido la gaveta, un poco haciendo el libro ya. Un poco desesperada. Yo creo que Zamora ha hecho un trabajo fantástico. O sea, los jugadores se han desfondado y han trabajado mucho. Yo creo que no han tenido esa pizca de suerte que hay que tener en momentos puntuales de anotación. Y... Joseba Estalayo, el primero para adentro. 6-8-5-6. Y el segundo... También para adentro. 6-9-5-6. 13 de ventaja para el Sornocha a 15 segundos del final. Oh. Vladi Orlov a cancha, Jeromy Rodríguez al banco. Se sienta Jeromy con 10-14, 10 puntos, o sea que en esta segunda parte... Doble-doble, sí. Antes del partido estaba hablando aquí con un colega que el doble-doble, estarán a caer dobles-dobles para Jeromy, efectivamente. Bryson, al hierro, rebote de Okonkwo. Nandi, 2 segundos. Esto se acaba. Libroya. ¡Ah! El balón al hierro y finaliza el partido con el resultado de Sornocha 69 y Innovachev Zamora 56. 13 arriba el conjunto local, el conjunto sornocharra. Sí, pues a ver, yo creo que merecía victoria. No ha dominado el equipo local, Sornocha, pero sí que ha tenido un poquito más de acierto, ¿no? Este último cuarto ha sido brutal. Bueno, el final del tercer cuarto y el comienzo del último cuarto ha sido brutal, con 4 o 5 triples seguidos, que eso te rompe. Encima una dinámica de partido a pocos puntos. Pues 15, es que han metido 15 puntos en menos de 2 minutos. O sea, ha sido una salvajada. Sí, bien, es verdad que Zamora, pues hay que decir que ha trabajado mucho. Para mí han hecho un trabajo fantástico, pero han tenido les ha faltado esa pizca de suerte que hay que tener y un poco de acierto, porque con estos porcentajes tan bajos pues es complicado ganar en esta Le Plata. Sí, porque un Innovachev que viene, como decíamos, de haber ganado el primer equipo que gana en el Lidia Valentín al Ciudad de Ponferrada, y lo hizo además anotando 87 puntos. Sí. Y bueno, pues hoy nada, que no quería entrar el balón. No, y tan solo, joder, pues eso, es lo que he dicho antes, ¿no? Pues tan solo Anthony Broy ha sido una amenaza así en lo que sea anotación. Bueno, Sergi Costa acabó también con 10 puntos, pero bueno.
Yo creo que hemos visto un buen espectáculo. No todo el mundo son canastas y, no, y contraataques y tal. Yo me he divertido, me ha gustado el partido. Encima, pues para nuestros intereses, se queda la victoria en casa y pues qué más queremos, ¿no? Sí, y ahora el Innova Chef, que se queda con 9 victorias y 8 derrotas, sigue teniendo un partido menos. Aunque en estos momentos lo que quiero mencionar al CB Marbella, porque lo del CB Marbella esta temporada va acumulando partidos aplazados, deberes para hacer, se le va acumulando, ya lo decía el otro día Garita en una emisora algecireña, ya decía que eso puede ser muy duro a final de temporada. Bueno, y el Sornocha, que se ha plantado en 11-6, o sea, ya 11 victorias y 6 derrotas, solo hay 3 equipos con 10 victorias o más. Y ahí está el Sornocha, que va a pelear por seguir el tercero, intentar coger al segundo, si puede ser. Y ojo al Iraurgi, ojo a los Lobos de Azpeitia, cómo se descuiden. Sí, pues la baja de los cántabros, los Lobos, los antiguos Lobos de Cantabria. Los Lobos de Cantabria. O los Lobos de Amorebieta. Aquí Lobos, Lobos, Lobos. Bueno, tenemos una patata en mitad del pueblo, pero